Salmo 136 dice: den gracias al Señor, porque Él es bueno, porque su misericordia dura para siempre, para siempre. ¿Alguien puede aplaudir la misericordia y la grandeza de Dios? La palabra dice: cierra tus ojos por un momento, levanta sus brazos. Qué lindo su presencia. Misericordias del Señor no somos consumidos, porque sus misericordias no tienen fin, son nuevas a cada mañana. Aleluya, grande es tu fidelidad. Mi porción es el Señor, dijo mi alma, en Él esperaré. Bueno es el Señor, aleluya, para aquellos que esperan en Él, para el alma que lo busca. Hay alguien aquí que puede levantar sus manos y levantar en lo más alto que tú puedes el nombre de su Dios Todopoderoso. Su fidelidad es grande, sus misericordias se renuevan acá mañana. Sermos consumidos, tu fidelidad es grande. Aleluya, tu fidelidad incomparable es. Nada importa. Grande es tu fidelidad. La palabra dice que su fidelidad es grande. Y aunque seamos infieles, tu fidelidad, Él permanece fiel, incomparable, porque no puede negarse a sí mismo. Brazos hacia arriba, declara la fidelidad. Tu fidelidad es grande. ¿Dónde estaríamos nosotros, Señor? Tu fidelidad incomparable. Si no fuera tu fidelidad, nadie como tú. ¿Dónde estaríamos? Tu fidelidad es lejos.
Hay una presencia muy profunda de Dios en este lugar. God is in this place. Dios está en este lugar. And God is touching lives right now. Y Dios está tocando vidas en God este momento. Is restoring lives Dios right está now. Restaurando vidas. God is healing lives right Dios now. Está sanando en este momento. And I want to just stay in this atmosphere a few more moments. Y yo quiero quedarme en esta misma atmósfera unos minutos más. Because I believe God still wants to meet some needs right now. Porque creo que Dios quiere suplir algunas necesidades. I think there are some of you right now. Yo creo que hay algunos de ustedes aquí. That you have a need in your life. Que tiene una necesidad en su vida. That there is an area in your life that you need God to touch. Y hay una área en tu vida que necesitas que Dios toque. And He is reaching. For you. Y él está alcanzando. He is reaching for you. Él está alcanzando. Because he wants to touch you. Porque quiere tocar. He wants to heal you. Quiere sanarte. He wants to restore you. Quiere restaurarte. So lift your hands toward heaven one more time. Así que levanta tus manos a los cielos. Lift your voice. Levanta tu voz. With those hands. Con esas manos. And begin to allow the Spirit just to begin to speak through you. Y permite que el Espíritu hable a través de ti. That's it, that's it. Let me hear, let's hear the sound. Déjame escuchar el sonido of the Spirit. Del Espíritu de Dios. That's it, SOS. SOS. Thank you.
Tu espíritu
Cristo es agua a mi ser. Tu palabra es lámpara a mis pies. Jesús, te amo. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad cuando tu Espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Gracias, Señor. Díselo conmigo. Hay momentos que, aleluya, deberían terminar. Ese es uno de esos momentos, Señor. No queremos salir de su presencia. Tendrían que ser eternidad. Cuando tu Espíritu, Señor, si toca con el mío y mi corazón está allá.
de tu abrazo. En Colosenses 2, versículos 9 y 10, Pablo dice que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, y que en Él somos llevados a la plenitud. Él es el cabeza de todo principado y toda autoridad, y estamos sentados con el mismo Jesucristo a la diestra del Padre, coronados de autoridad por causa de Cristo. Levanta sus manos, alguien aquí puede levantar sus brazos, sus dos brazos hacia arriba, y alabar al Señor. ¿Sabes, Fiona? Vamos aquí generar un ambiente de alabanza al nombre de aquel que puede todas las cosas. Ven conmigo, Fiona, vamos juntos. Aleluya. Puedo usar ese cuartito para el día. Y yo la llamé y le dije, ¿cuánto cuesta? ¿Y cuántas personas acaban? Y ella me dijo, oh, Fiona, es una casa completa y puedes tener todo y no tienes que pagar nada. Y yo dije, ¿qué? Pero así es nuestro Dios. Si pedimos, pero hoy Dios está diciéndote, pídeme de tu corazón. Yo soy un padre bueno, yo soy un padre bueno. Y hoy cuando estuvimos en la alabanza, sentí el Señor, yo levanté mi mano, yo sentí el Señor agarrar mi mano, y yo sentí, wow, Dios agarrando mi mano. Y Dios me dijo, pero te quiero abrazar. ¿Cuántos de ustedes necesitan un abrazo del Padre? Necesitan un abrazo del Padre hoy. Hay un sed en este lugar hoy que es tremendo. Hay un sed en ustedes que es tremendo, que solo Dios puede satisfacer. Solo Dios puede satisfacer. Entonces dile al Señor hoy, abrázame, 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 abrázame. Abrázame, abrázame, abrázame.
pensaran que no estarían aquí en el día de hoy por tantas cosas, por la pandemia y tantas luchas que cada uno de nosotros hemos pasado en esos días. Pero llegamos aquí, estamos aquí por causa del favor de nuestro Dios Todopoderoso. Vivimos para testificar el milagro poderoso que Dios hizo en el medio de un desierto llamado pandemia, que nunca nadie había escuchado. Nunca nadie escuchó hablar sobre eso, pandemia que vino. Estamos encerrados adentro de la casa de mascarilla. Pensamos, wow. Y vemos tantas personas en nuestras familias que están ahí muriendo, perdiendo su vida, amigos, personas cercanas. Eso nunca había pasado. Pero tú venciste. Por el poder del Señor llegaste hasta ese lugar. Y el Dios que te ha traído hasta aquí te va a llevar hasta donde Él te va a traer. Es Dios que prometió. Thank you.
casa, Señor Jesús. Llénanos, Señor. Llénanos.